Seguimos en la provincia de Santiago del Estero y nos cruzamos a la ciudad de Los Telares. Allí nos recibió el concejal profesor José Alberto Araujo. Bueno, él contento por la otra ciudad que está formando ahí en Los Telares. Esto nos comentaba. ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, como siempre, un gusto recibirte por Telares. Bueno, cada vez nos sorprendemos más cada vez que llegamos acá a Los Telares por lo lindo que está. Bueno, te agradezco. La verdad que bueno, se trabaja todos los días. Creo que es importante el trabajo diario, lo cotidiano, digamos, que se hace con el personal municipal. Bueno, voy acompañando a nuestra nueva intendente y creo que lo importante es poder seguir avanzando en todo lo que se viene haciendo, ¿no? Bueno, ¿y cómo arrancaste este año? Bien, bien, con mucho trabajo y bueno, aquí nos ves siempre al pie del cañón trabajando y haciendo las cosas que hay que hacer todos los días para seguir avanzando. ¿Qué anhelo tenés para este año? Como te decía recién, o sea, acompañar a Nora en su gestión, ayudarla en todo para que, bueno, por supuesto también sea exitosa y eso, por supuesto, es en beneficio de todos, de toda la ciudad de Telares y no solamente de Telares, sino de todo el interior, como te he comentado siempre. Telares tiene muchos parajes aledaños, también nos ocupamos de llevar soluciones a ellos, con agua, con viviendas y caminos y todo lo demás. ¿Cómo está esa ciudad nueva que están haciendo? Bueno, las obras, digamos, que es un paquete de obras, creo que habrás podido tomar imágenes, se está construyendo una escuela nueva, un jardín de infantes, una plaza, un polideportivo, un barrio de 20 viviendas, bueno, y después todo lo que hace a la infraestructura, digamos, calles, alumbrado público, red de agua, red de cloacas, o sea, como dices vos recién, es prácticamente una ciudad nueva, así que bueno, la empresa está trabajando, digamos, con un régimen de trabajo bastante importante, o sea, que va bastante rápido, y bueno, la idea es poder inaugurar todas estas obras este año, para que, bueno, se pueda realmente disfrutar de todo eso. Qué lindo, ¿no? ¿Y cómo repercute en la gente esa nueva obra? No, yo creo que lo ven bien, o sea, es muy importante y además, digamos, está situada del otro lado de la vía, porque vos sabés que durante muchos años la vía como que dividía los pueblos, no solamente aquí, sino en todos los lugares donde pasa el ferrocarril. Claro, pero hoy la une. Claro, la idea de la ubicación, digamos, es justamente potenciar el otro lado de la vía, digamos, y que también tenga la gente de ese lado las mismas posibilidades que tienen los de este otro lado, o sea, tener un polideportivo, tener una escuela, y bueno, el pueblo ha crecido muchísimo, digamos, la ciudad prácticamente en estos últimos años ha duplicado la cantidad de habitantes, y bueno, y eso hace que uno piense y gestione este tipo de obras, ¿no? ¿Y cuántos habitantes tenés hoy? Ahora somos más de 4.000. 4.000. Y las dos escuelas van a venir muy bien ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la primaria es una creación y el jardín de infantes es el edificio nuevo para todos los chiquitos. ¿Y el agua? ¿Cómo estamos con el agua? No, bien, estamos trabajando. O sea, también en eso se está trabajando en un nuevo proyecto. Estamos haciendo gestiones para que se amplíe la planta potabilizadora porque bueno, dado el crecimiento de la ciudad, por supuesto hay mayor demanda, entonces están hechas las gestiones, están hechos los estudios, se está trabajando en un nuevo proyecto para la ampliación de la planta potabilizadora que es medianamente nueva, digamos, pero nos está quedando chica. Pero hiciste nuevo reservorio. También se está trabajando, sí, en una nueva represa pública, que es, digamos, de tamaño muy importante, y además se van a limpiar las existentes. Así que, bueno, eso va a permitir tener mayor capacidad de almacenamiento y, por supuesto, mayor autonomía en cuanto a la duración del agua. Y se viene el gran festival de ustedes, ¿no? Bueno, estamos en enero, así que, como todos los años, el festival, bueno, comienza ya a palpitar, se está trabajando ya en lo que es la grilla de artistas, en esta semana ya hace la publicidad, así que, bueno, con gran expectativa, por supuesto, de la gente, ¿no? ¿Para cuándo es? 27 y 28 de enero. ¿Y se hace con la misma modalidad de siempre? Sí, siempre, como lo venimos haciendo, con jineteada el día viernes, y bueno, y el sábado, por supuesto, el viernes también tenemos artistas musicales,
El sábado son más bien buscamos atraer a otro público, digamos, o sea, una cartelera bien nutrida como para que no solamente la gente de Telar y de los parajes vecinos, sino de los pueblos vecinos puedan venir a disfrutarlo, ¿no? ¿Ya tenemos el costo de la entrada? Todavía no se ha fijado, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más accesible posible. Por supuesto, para que venga la familia, como así siempre. Así es. Además va a haber un bono por la noche, como siempre. ¿Qué mensaje tenés para tu gente? No, bueno, creo que en esto, creo que cada uno de los ciudadanos y las autoridades debemos poner nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena para poder seguir avanzando, ¿no? Porque creo que así como los funcionarios tenemos nuestras responsabilidades, también cada vecino tiene la suya, y creo que todos debemos sumar día a día para que podamos seguir avanzando, ¿no? Y olvidarnos, hoy ya pasaron las elecciones, pasó todo eso, y hoy nos tenemos que poner a trabajar todos juntos. Aprovecha estas cámaras para invitar a los telarenses que andan por otro lado para el festival. Bueno, la verdad que es un festival que ya tiene 14 años, esta es la 14ª edición. Bueno, invitarlos a que vengan a visitarnos, a visitar a sus familiares, y bueno, creo que es un mes que la mayoría de la gente, o mucha gente, sale de vacaciones, y bueno, ¿por qué no elegir como destino los telares, no? José, muchísimas gracias y un saludo a la señora Intendente. Bueno, serán dados, y bueno, gracias a ustedes por estar siempre, por hacer...